Bueno, estamos con Santa Flow, que recientemente ha vuelto de su gira por México. Ha dado al final dos conciertos de los cuatro o cinco que tenía anunciados. ¿Cuatro eran? Cinco o seis. Y bueno, ahora nos va a hablar un poco de qué ha pasado ahí, por qué tres de los conciertos no se han podido dar y solo ha habido dos, aunque realmente con muchísimo éxito, con gran repercusión en los medios, en la televisión, en los periódicos de allí, de Obregón. Y bueno, lo primero, ¿qué tal? ¿Cuáles son tus impresiones de la gira? ¿Con qué impresión te has quedado de México? La impresión buena. Buena porque nos hemos dado cuenta que en México no, nos conocen mucho a Neisser y a mí. Y la verdad es que la gente nos ha tratado fenomenal en la calle, en las farmacias, en los mercados. La gente nos reconocía, los chavales se paraban justo enfrente de cuando salíamos de pagar de una caja en un supermercado Lay y se juntaban para venir a pedirnos autógrafos. Y bueno, pues es algo que no te esperas, porque en España pues nos conocen en internet y tal y cual, pero no vas por la calle y la gente te va reconociendo. Además de una manera muy respetuosa, con mucho tiento, la gente venía, te pedía por favor hacerse una foto, o sea que increíble. Nos hemos sentido muy queridos, pero sin llegar a sentirte agobiado, ¿me entiendes? Entonces eso es fantástico. Incluso me has contado la historia de un chaval que te dejó usar su ordenador para entrar en el Messenger. Sí, sí, sí. Para organizar uno de los conciertos. Preguntamos a un chico por un ciber. Y nos dijo que a esa hora estaba cerrado, pero nos reconoció, hombre, Santa Flow, Neisser, pues pasad a mi casa que yo os dejo mi ordenador. Y bueno, pues nos dejaba. Ibas con algo de miedo, ibas pensando que, claro, sobre todo las ciudades de la frontera, que suelen ser más conflictivas, tenéis miedo de salir ahí a la calle y demás. Uh-huh. Al final, ¿qué...? Nada, esto es una pena porque México tiene muy mala prensa. En España, cuando sale un programa sobre México, últimamente, en vez de salir pues todas las cosas buenas, que son muchas, muchas más que las malas, pues están empeñados últimamente en hacer una publicidad muy mala de que si los narcos, de que si esto, que si lo otro. Y claro que habrá cosas malas y peligro como en todas las ciudades. Pero, por ejemplo, nosotros al principio llegamos un poco con cautela de, bueno, vamos a ver dónde vamos. Y al final lo que hemos recibido ha sido muchísimo cariño por la mayoría de la gente. De hecho, pues, todo el mundo nos ha tratado fenomenal, la gente es súper amable en los establecimientos, la gente por la calle le preguntas cómo llegar a un sitio y se vuelcan para ayudarte. ¡Ah, eres de fuera! ¡Ah, qué bien! ¡España! No sé qué. O sea, genial. De hecho, hemos estado en Nogales, y que es una ciudad fronteriza, y bueno, pues hemos estado fantásticamente. La primera mañana que estuvimos ahí, dimos una vuelta por la calle para pegar carteles. Voy a moverme un momentito. Estos carteles que hicimos para el concierto de Nogales. Y bueno, no fue como en Obregón, ¿no? Que gracias a un agente que se movió, a un empresario que estuvo ayudando y demás, tuvimos mucho apoyo mediático de radio y televisión. En Nogales no. En Nogales no lo teníamos, así que tuvimos que patearnos la calle. Pues el señor que me estuvo ayudando a organizar el concierto de Nogales, a mí, a los chicos de allí, estuvimos yendo por la calle a pegar carteles como el que acabo de mostrar. ¿Fuisteis también por los colegios? Eso salió como natural. La idea era ir a pegar carteles, pero al pasar por un colegio llevábamos una especie de pequeños flyers similares al cartel, y entonces yo me acercaba a la gente joven: oye chicos, mañana hay un concierto en la sala El Cubo, ¿Qué os parece si os venís, tal y cual? ¡Ah, pero si eres Santa Flow! Y enseguida me reconocían y venían: una foto, fírmame la camiseta, fírmame el uniforme. Y de repente se empezaban a crecer, a crecer, a crecer, y toda la parada del bus se venía con nosotros. O sea, una exageración. No sé cómo lo hacen en Nogales, pero casi todos los institutos a los que fuimos tenían alguna especie de celebración o de fiesta, o que allí la hora del recreo es un cachondeo. Con micro, con bailes, con deportes y cosas así, pero como un poco como si fuera el fin de curso, ¿no? Pero no sé por qué. Bueno, la cuestión es que la verdad es que en todos los casos, o en la gran inmensa mayoría de casos, los directores, los jefes de estudio eran muy amables con nosotros, nos permitían dar flyers a los chavales,
tanto en secundaria como en preparatoria, que son ya un poquito más mayores. Y hasta nos dejaban el micrófono que tenían allí instalado porque estaban haciendo como algún eventito de algo para hablar del asunto, y la gente, tío, se volcaba. En las prepas, genial, en las preparatorias todo el mundo súper bien con nosotros, nos prestaban mucha atención y encantados. Pero en las secundarias era una locura, tío. Una vez que entrábamos ahí, se ponían alrededor de nosotros a pedirnos autógrafos y todo, no podíamos salir del sitio. Bueno, el concierto de Obregón fue bastante exitoso, pero tuviste luego problemas de salud, enfermaste justo después del concierto. Sí. Entonces... En el concierto de Obregón estuvo muy exitoso, pero hubo algún problemilla de organización. Y es una cosa que me da pena por los chicos más jovencitos que iban con sus padres, que se tuvieron que volver a casa antes de vernos, ya que éramos el último grupo y todo fue un poquito más tarde y todo eso. Por lo demás, pues encantados. Hubo un poco de descontrol porque los fans se abalanzaban sobre nosotros, que por un lado dices, Dios mío, a ver si podemos llegar al escenario y tal, pero por otro lado dices, joder, qué bonito, ¿sabes? Está la gente encima, pues es porque te aprecian y te quieren, entonces... Pues, bueno, quitando detallitos de ese tipo y la pena de la gente que no llegó a tiempo a vernos, quiero hacer otra mención también. Hubo mucha gente que no nos llegó a ver porque hubo un huracán que azotó San Carlos, Guaymas y demás, y destrozó carreteras que colindaban con la ciudad de Obregón. Entonces hubo mucha gente de, por ejemplo, Hermosillo y otras ciudades cercanas que no pudieron venir. Y bueno, por ellos estamos deseando poder volver a México para poder hacer un concierto en el propio Hermosillo o en alguna ciudad cercana y que nos puedan ver. Más de Hermosillo, he visto mucha gente en el MySpace tuyo. Sí. Oye, Santa Flor, vente a Hermosillo, que aquí... Sí, no, pero fue una pena, ¿eh? Porque los de Hermosillo están relativamente cerca de Obregón y fue imposible. Que lo malo del huracán no es tampoco que no vengan al concierto. O sea, lo malo del huracán es que pues chingo un puñado de casas, de mucha gente, que tampoco hay mucho dinero para reparar y bueno, fue una catástrofe que por lo visto azotó bastante bien en Guaymas. Entonces el concierto, quitando pues eso, y, bueno, es decir, a pesar de eso, fue enorme, hubo alrededor de 2.000 personas, coreaban las canciones, se volcaban, total. Cuando acabó ese concierto te pusiste malo, tú y Enéis, los dos además. Sí. Entonces, el concierto de primero Nogales. Caí yo y luego él. El concierto de Nogales, entonces, se fue... No, el de Nogales fue bien. Fueron Mexicali y Tijuana, que eran la semana siguiente, los que tuvieron que anularse. Lo bueno es que por lo menos dimos el concierto y lo dimos bien, y el concierto estuvimos en condiciones de darlo perfectamente, pero al acabar, al día siguiente yo ya estaba con fiebre, tapado hasta aquí arriba con una manta, con 50 grados que hacía, y sin aire acondicionado, por favor, porque me daban temblores. Así que durante toda esa semana la verdad es que estuvimos bastante mal, yo principalmente porque tuve mucha fiebre. En Acer se le agarró al pecho y estaba ahí tosiendo muy feo y con las flemas. Y bueno, incluso me vio una doctora a modo de favor en su casa, tía de un chico que era muy fan nuestro y que pues nos hizo ese favor, que de hecho luego nos invitó a comer para ver qué tal íbamos una semana después en su casa, conocimos a su familia, increíble. Pero el caso es que para las fechas de Mexicali y Tijuana no estábamos del todo bien.